Germinal Cocho nació en Madrid el Día Internacional de los Trabajadores de 1933. Hijo de un abogado republicano, en julio del 36, el golpe de estado del general Franco desató la guerra civil y de inicio partió el territorio del país en dos zonas entre las cuales el tránsito era prácticamente imposible. Casi de inmediato, el ejército de los golpistas ocupó Valladolid y en uno de tantos actos de barbarie vengativa, un piquete falangista detuvo en su casa y fusiló al abuelo de Germinal por el delito de ser padre de un republicano. La guerra civil y sus secuelas mantuvieron separada a la familia Cocho Gil durante más de 8 años. Los padres cruzaron los Pirineos en 1939 y luego de haber permanecido en un campo de concentración en el sur de Francia, llegaron a México en el 40 y fue hasta 1944 que Germinal y su abuela se reencontraron en la Ciudad de México con el resto de la familia. Yo nací en Madrid, mi familia es refugiados españoles después de la guerra civil en España. De niño yo había quedado en zona franquista. Mis padres llegaron a México alrededor de 1940-41. Yo y mi abuela llegamos en 1945. Diríamos, a nivel de tradición familiar, soy hijo de refugiados españoles, pero he estado en México desde que tenía 11 años. Entonces, pues soy mexicano con origen hispano. Él permaneció todavía en España después del golpe franquista a finales de los años 30. Entonces, sus primeros años de escuela los tuvo que hacer en la escuela de curas. Él dice que no había discusión, que ahí se trataba de memorizar todo. En particular, las oraciones y las invocaciones y la Biblia y otro tipo de cuestiones relacionadas con la iglesia. O si no, pues ameritaba uno un castigo corporal. Su memoria excepcional la debe a ese momento, que no fue el momento más agradable de su vida, pero que trajo como consecuencia afortunada que desarrolló una memoria que muy poca gente tiene. Siempre cuenta, ¿no?, que pues a él siempre le gustó muchísimo la escuela, siempre fue muy bueno. Y pues bueno, pues él entró aquí en una escuela de refugiados españoles. Yo en secundaria y preparatoria me iba bien en todas las materias. Me gustaban un poco más las materias de tipo científico, pero mi tendencia era quizá ir a ingeniería, pero entonces el maestro de matemáticas me aconsejó, dice, mira, tú tienes una letra muy fea, la tengo en ingeniería, como hay dibujo te va a ir mal, pero en médico que quedas bien. Él recuerda sus tiempos de médico y dice que al menos lo que tenía era la letra horrible. Entonces, efectivamente, tiene unos garabatos indescifrables. En su familia no consideraban que ser científico era bueno, o sea, en su familia era o médico o abogado, eso era lo bueno. Germinal hizo completita la carrera de medicina y de hecho Germinal a su vez tuvo profesores notables y excelentes. La tesis de medicina de Germinal fue dirigida por Ruy Pérez Tamayo. De hecho yo ya estaba en el primer año en la Facultad de Ciencias cuando me recibí de médico, llegué del examen vestido de blanco, que yo, y dice, oye, ¿tú qué onda? ¿Qué es eso? Entonces quiero decir que, pues hasta ahí. Digamos, no me gané la vida como médico clínico, pero sí vi enfermos, porque si, para que te den la patente de curso de médico, necesitas haber mostrado que has visto enfermos, ¿no? Entonces, estando en medicina, se dio cuenta que a él le gustaba la investigación más que la clínica. Después de estudiar medicina, estudió física. En tiempo de esa carrera eran los tiempos más brillantes de la física de partículas, del micromundo, había premios Nobel asociado a eso.
yo me dirigí un poco, diríamos, a la física de partículas. Terminé la carrera de físico aquí en la facultad, luego hice un doctorado en física teórica de partículas en la Universidad de Princeton. Y durante bastantes años, mi investigación académica era sobre física de partículas y, bueno, enseñaba cursos de física cuántica, cosas de esas. Como había estudiado medicina, mi tendencia era buscar sistemas de física estadística en la zona biológica. Empiezo en eso, luchamos un poco por echar a andar una carrera de biofísica en la Facultad de Ciencias, no tuvimos éxito. Pero bueno, me moví a la física estadística de sistemas biológicos. Él es así, un pensador sistémico. Él es, si tú me lo permites, él es un investigador interdisciplinario nato, así, por naturaleza. Y se da cuenta que entonces puede empezar a conectar cosas que vio en sus estudios de física con problemas que están relacionados con la biología humana, en particular la estructura, evolución del ADN y con otros fenómenos. Germinal es de los pioneros de hablar de sistemas complejos en el mundo. Vislumbraba en el 74, 75 debe haber sido, la importancia de la interdisciplina y de la dinámica no lineal en la explicación de los procesos emergentes que hacen posible el surgimiento de estructuras ordenadas en la naturaleza. Germinal era una persona que hablaba ya de la teoría de los sistemas complejos mucho antes de que existiera como tal en las mayores universidades del mundo. Que justo como la parte de hacer investigación interdisciplinaria entre la física y la biología, que obviamente desde una perspectiva de la complejidad, ¿no? O sea, como un cambio de paradigma de lo reduccionista a lo complejo. Concibió la posibilidad de emprender la ruta inversa, es decir, a partir de las partes, tratar de deducir cuál es el comportamiento del colectivo, el comportamiento de la totalidad. Eso hoy en día se conoce como la teoría de los sistemas complejos y tuvo su nacimiento posiblemente en los años 80 en dos o tres lugares del mundo, pero para ese entonces Germinal ya manejaba confortablemente las ideas de lo que ahora es la teoría de las ciencias de la complejidad. Con algún otro investigador echamos a andar un departamento de sistemas complejos, y en lo cual nos adelantamos, diríamos, a Europa o Estados Unidos, y ahí era la cosa, dice, bueno, esta cosa de sistemas complejos, aunque la biología es representativa, somos físicos, vamos a hacer algo y se puede hacer. Entonces, es un departamento interdisciplinario en que se han hecho cosas de geofísica, trabajo sobre SIDA, trabajos de física matemática. Lo que siempre me ha atraído de él es esta capacidad de establecer puentes cual vasos comunicantes entre ciencias ajenas, entre ciencias que metodológicamente también se desarrollan de forma distinta. Esa visión unificadora del conocimiento me parece en él algo muy, muy, muy atractivo, muy, muy formativo e integrador. Germinal fue la cabeza de quienes desarrollaron los contenidos programáticos del área de ciencia y sociedad en la naciente entonces Universidad de la Ciudad de México. Como él se mete en todos lados, en todos los temas, pues también es como muy interesado en siempre tratar de conectarlo con las ciencias sociales y el arte, ¿no? Como que él está interesado no solo en quedarse en la interdisciplina entre las ciencias exactas con las humanidades. Yo podría decir que la ciencia de la complejidad, uno de los puntos básicos, es que no solo la cosa general propia de la disciplina, sino detalles contingentes que no domina son importantes. Yo conocía ese aspecto del marxismo, del materialismo dialéctico, que es tener diversos niveles que tienen algo propio y algo ajeno
y que las relaciones son importantes, número uno. Y número dos, que bajo esas condiciones la solución está, cuando hay fuerzas contrarias, en la zona de equilibrio en que un pequeño cambio en la causa puede tener un efecto grande. ¿Por qué Germinal tiene esta gran visión de conjunto y que combina distintas cosas y las relaciona, y donde uno no vería más que conceptos aislados? Se deben sin duda alguna a su gran cultura científica, su visión humanista de la ciencia. La teoría de los sistemas complejos le debe mucho a Germinal. Desgraciadamente, su obra no se ha difundido mucho en el extranjero porque no le gusta escribir ensayo en inglés. Pero aquí en México no me cabe la menor duda que él es el pionero de la teoría de los sistemas complejos. Siempre sentí en Germinal pues una gran guía en esta visión globalizadora que él tiene del conocimiento, en particular del papel que juega el desarrollo social, el desarrollo científico, y a su vez el desarrollo científico cómo influye en las sociedades. Eran famosos los hermanos Cocho, hay que hablar también de Flavio Cocho, que desafortunadamente ya falleció, y eran conocidos por ser buenos profesores de física y por tener simultáneamente inquietudes sociales, inquietudes políticas. En buena parte, gracias a ellos, y desde luego con el concurso de otros profesores, fue que por aquella época se abrió en la Facultad de Ciencias un programa muy interesante que desafortunadamente no sobrevivió al paso de los años, que se llamó el Programa de Ciencia y Sociedad. Tenía el objetivo fundamentalmente de estudiar, difundir y enseñar la función social de la ciencia a través de la historia, ¿no? Ahí ya estaban Flavio Cocho, Germinal Cocho, Rosalío Güences, Manuel Pérez Rocha y Luis Fueyo, y en fin, un grupo grande, tanto de maestros como de alumnos. El objetivo era fundamentalmente hacer una crítica de la enseñanza que se estaba dando hasta el momento, desde una perspectiva incluso anticapitalista. En ese seminario de Ciencia y Sociedad se discutían temas tan diversos como historia social de la ciencia, cosas de psicología, procesos cognitivos, el papel de la ciencia en la producción, en los descubrimientos geográficos en la historia, también el papel de la ciencia en la producción de armamento, de equipo bélico. Y tanto Flavio como él siempre fueron muy atentos a toda la problemática política. Yo recuerdo que desde esta, que era la Torre de Ciencias, nos convocó este grupo de Ciencia y Sociedad para protestar por la visita de un premio Nobel de Física, Murray Gell-Mann. Y desde la ventana del primer piso, la ventana que se ve ahí abierta, desde ahí Germinal Cocho nos habló a todos los estudiantes que estábamos reunidos aquí, denunciando el papel genocida que había tenido este grupo de científicos agrupados en un proyecto que se llamaba el Proyecto Jason. Mis compañeros y yo, que estuvimos presentes en aquel día como estudiantes ahí en la parte de abajo, escuchamos a nuestros profesores darnos una clase de ética científica, una clase de geopolítica, una clase del mal uso social de la ciencia. Él, Christian Lemaitre, otro profesor de la Facultad de Ciencias, y otros investigadores del instituto solicitaron, cuando Murray Gell-Mann se presentó en el Instituto de Física, que se retirara porque era un criminal de guerra. No se rechazaba su visita como premio Nobel, ni se cuestionaba si era o no buen físico. Eso estaba fuera de juicio. Lo que se cuestionaba era el papel que él había jugado como asesor del gobierno de Estados Unidos para exterminar al pueblo de Vietnam proponiendo armas químicas.
La UNAM venía del movimiento del 68. Esto ocurre en 73, cinco años después. Y había una gran efervescencia política, no solo entre los estudiantes, sino entre los investigadores y los profesores. Este patio se encontró en algún momento completamente lleno de estudiantes, sumamente sensibilizados por la situación mundial que imperaba en aquella época, que estaba sobre todo marcada por la guerra de Vietnam. Yo estaba en la Fuente del Prometeo con los otros compañeros, decía yo, calculo unos 100, un poco más quizás, ¿no? Y Germi estaba desde el primer piso denunciando el que estaba aquí Murray Gell-Mann. No había micrófonos, no había ninguna instalación que hiciera fácil la comunicación entre los que hablaban y los que escuchábamos. Y sin embargo fue una gran lección que recuerdo ahora todavía con una gran emoción. Y ahora mismo me siento que me recorre un escalofrío por la espalda cuando recuerdo aquellos días de hermandad con los estudiantes y de la cercanía que tuvimos con los profesores, que nos dieron quizás una de las mejores lecciones de ética científica de mi vida. Ese tipo de cuestiones fueron mucho, muy ilustrativas, muy educativas para varios de mi generación. Y nos marcó en definitiva. Entonces pues, fue una anécdota en donde se demuestra pues la bonomía de Germinal y el cómo está con toda su preparación y todos sus premios dispuestos a trabajar por el objetivo de transmitir la función social de la ciencia y particularmente que la ciencia no es neutra, ¿no? Que tiene orígenes y tiene destinos y tiene beneficiarios, no a todo el mundo. No es cierto que la ciencia es benefactora de la humanidad, ¿no? Es de algunos sectores que sí se aprovechan de ello, ¿no? No es un profesor típico, ¿no? Es un profesor en el que siempre da muchas ideas, lo que le interesa es que los estudiantes se queden con la idea y entonces la trabajen. Daba cabida que interviniéramos, preguntáramos. Yo impulso que hagan preguntas y muchas veces hacen preguntas que no se me han ocurrido a mí y que a lo mejor al especialista no se valen, pero es de las que uno aprende, de las que se valen para el especialista, pues uno se las sabe. Como que eran una fuente, un lugar donde se podían uno explayar y dar eso, rienda suelta a su inventiva. Incluso en exámenes así de doctorado, él plantea, bueno, ¿qué harías con esto? Porque yo ya leí ayer que no sé qué, como que siempre es propositivo, nunca te está juzgando, nunca te está examinando para ver, sino que más bien te está probando para ver qué se te ocurre de algo que a él se le ocurrió también, ¿no? Con Germinal cursamos una materia de la maestría. Fue una materia que ofreció en el posgrado de matemáticas, pero en realidad era de biología, impartida por un físico que en alguna vez en su historia fue médico. De esa materia, tres hicimos la tesis doctoral con Germinal. Me tocó llevar un curso de física moderna 2. Uno de los profesores que le impartían era justamente Germinal Cocho. Este curso era verdaderamente novedoso. Se hablaba lo mismo de origen de la vida, de estructuras disipativas, de gravitación, de energética, de biofísica, de astrofísica. Y entonces, pues yo asistí a este curso y me encantó. La primera vez que le escuché decir que las sociedades eran estructuras disipativas, estructuras termodinámicas disipativas que operaban lejos del equilibrio, yo no entendí nada, ¿no? Y pasó mucho tiempo antes de que lo entendiera. Entonces, con Germinal es una aproximación. Tiene que ser una aproximación sucesiva y necesariamente lenta, por lo menos para mí lo ha sido. La forma como él expone no es viendo al público. Cuando tiene pizarrón al lado, escribe en el pizarrón de forma que solo él entiende. Garrapatea literalmente las cosas, los conceptos, escribe de forma desordenada incluso. Si uno se guiara por lo que escribe en el pizarrón, realmente estaría uno perdido.
En Germinal yo creo que mucho hay que seguirle las ideas. Quizá no tanto el detalle fino de tal cálculo o tal ecuación o tal deducción. Él puede estar clavado en el problema más abstracto que chupe el 100% de su atención, pero siempre tiene la puerta abierta. Y siempre puede llegar un estudiante con la certeza de que va a ser atendido. Yo era estudiante asociado del Instituto de Física y yo podía ir a trabajar con él cuando yo quisiera. O sea, ni siquiera es que se crean que una cita y... No. O sea, Germi, tocas la puerta y siempre está dispuesto a trabajar contigo. Hay muchísimos investigadores que han sido alumnos de Germinal, ¿no? Y todos lo quieren mucho. Su influencia académica fue determinante para orientarme a mí hacia lo que yo hago actualmente. Esa es una historia también muy bonita y ameritaría para un capítulo completo. Ya no digamos de un documental, sino de una telenovela. Germinal conoció a Mari Carmen cuando ella tenía 15 años y entonces esperó a que tuviera la edad adecuada y se casaron. Y tuvieron 3 hijas. Pero mi mamá era mucho más chica. Creo que al principio mi mamá era como la niña que andaba por ahí y ya después se convirtió en su novia. Digamos, de estudiante no me casé. Me casé una vez que tenía ya modo de ganarme la vida. De hecho, que tenía ya plaza de investigador en el Instituto de Física. Puedo imaginarme el tipo de peleas que hubieran podido haber tenido conyugalmente, porque Germinal es despistado como él solo para las cosas domésticas. O sea, yo podría decir que cuando éramos niñas tenía un papá que trabajaba mucho y que estaba muy metido en resolver la ciencia. El recuerdo que yo tengo era que diario comíamos prácticamente juntos en la casa. Él siempre regresaba del trabajo a comer. Los fines de semana, pues como familia íbamos mucho al club y entonces ahí convivíamos. Los juegos que teníamos con él eran juegos muy intelectuales. Yo recuerdo que teníamos una mesa grande en el comedor que no utilizábamos completa en el día a día y entonces se ponía ahí un rompecabezas. Y entonces toda la familia pasaba y colocaba algunas piezas al día o nos sentábamos y ni platicábamos, pero todo el mundo estaba armando sus piezas de rompecabezas, ¿no? Pues es también muy ocurrente. En él es común escuchar anécdotas, salpicar cuestiones históricas. Es una persona sana, de risa fácil, de muy buen humor. Se sabe, con su memoria prodigiosa, una cantidad de dichos y refranes españoles que me gustaría tener un cuadernito para apuntar cada vez que me dice uno y utilizarlo. También le apasiona entender, ¿no? Los idiomas y poderse comunicar. Lee lo que le pongas, porque además eso, si tú le das una novela, se la lee, y si le das algo que sea de matemáticas, se lo lee, y si es de medicina también se lo lee, entonces le apasiona también leer. En el momento actual, quizá mis pasatiempos son oír música y leer. Leo relativamente lento, leo de todo, desde literatura que la gente diría, no, pues esta novela es policíaca, no va en serio, hasta ya literatura seria o ensayos serios. Él dice que no lee rápido, pero lee muy rápido. En algún momento, pero era ya hace rato, era también jugar al dominó. Me gusta mucho la música clásica, la disfruta muchísimo. Los animales también, le encantan los gatos. No lo dice mucho, pero si vio un gato es así como una conexión. Como dice, me gustan todos los animales, pero los gatos más. Muy poca gente sabe que es un gran conocedor y aficionado al béisbol. De chicos iban ellos con sus padres a ver el béisbol. Sabe perfectamente cuáles eran equipos y dónde estaba el estadio, ahí en Viaducto. Conoce de estadísticas de jugadores famosos, recuerda partidos importantes del béisbol, tanto mexicanos como de Estados Unidos,
y puede sostener una conversación de béisbol durante horas. Le apasiona toda la cultura egipcia. No lo dice mucho, pero si tú llegas y le regalas algo que tiene que ver con los egipcios, también le encanta. Y ahora no viaja casi, pero sí viajó mucho. Le encanta ver otros lugares, le ha encantado ver otros lugares. Si le preguntas, él se dice que es ciudadano del mundo, porque al lugar al que lo lleves, él se adapta, ¿no? Es distraído viajando, porque, no sé, alguna vez olvidó pagar la cuenta del hotel, ¿no? Él va pensando en sus pasiones de la ciencia mientras va caminando por el mundo, ¿no? Entonces yo podría decir que viajar con él es un poco eso. Mientras tú vas viendo la arquitectura, él está viendo otras cosas. ¿Qué podría decir? Que sigue siendo feliz trabajando, o sea, sigue siendo su pasión, su motor de vida estar aquí en la UNAM. Lo veo muy contento de venir aquí, incluso cuando son vacaciones, él viene. Para él trabajar es como si fuera jugar, no es trabajar, y que no tiene sentido para él en la vida hacer un trabajo, porque entonces deja de ser divertido. Germinal es una persona de un carácter positivo y optimista. Es una persona incapaz de un acto de malicia. Yo no recuerdo en este cuarto de siglo que lo conozco haberlo visto una sola vez irritado. Una vez, con mucho trabajo, escribimos nosotros un artículo para una revista científica en inglés que pensábamos que era un artículo que hacía una contribución importante a la biología matemática, a la genómica. En aquel entonces ya trabajamos en genómica. Muy, muy, muy temprano. Incluso antes de que existiera el término bioinformática, en los años 80, Germinal y yo ya hacíamos trabajos de genómica computacional y de bioinformática. La anécdota está en que nos rechazaron el trabajo. Bueno, pues ya nos pusimos tristes. Él dijo, bueno, hay que trabajar en lo que sigue. Y emprendimos otra tarea. Como a los 5 o 6 meses, me voy dando cuenta que uno de los editores de esa revista publicó esencialmente los mismos resultados, esencialmente las mismas ideas. Entonces, pues a mí sí se me subió la mostaza a la nariz. Yo dije, pero pues esto es plagio. Esto no debe tener cabida dentro del trabajo científico. Entonces, agarro el trabajo que publicó el fulano y me voy corriendo con Germinal. Le digo, Germi, le pongo el trabajo en la mesa y le digo, ¿ya viste que nos robaron el trabajo? Entonces, Germi me dice, bueno, eso quiere decir que la idea era buena. Y no se habló más del asunto nunca más. Entonces, si existe la posibilidad, siempre elige la ruta del pensamiento positivo. Las cosas las ve como historias buenas, ¿no? O sea, como que él nunca se engancha en el drama. Y con una generosidad increíble también de su saber, y él personalmente también. Y con una creatividad que desparrama por todos lados. Germinal es una persona que siempre va millones de años luz adelante de la mente de los demás. Él es un pionero siempre, en todo. Y a veces te dice algo y te quedas, ok, 10 años después tiene sentido lo que dijo. En el año 1994, para que tengas una idea, no estaba secuenciado el genoma humano. Lo más probable es que encontraras cadenitas de 50.000, 60.000 pares de base y no los 2.400 millones que tiene el ADN humano completo, ¿comprendes? Y entonces con esas cadenas era que había que trabajar, pero se había observado una propiedad que había dejado sorprendido a los investigadores y era que esas cadenas tenían correlaciones de largo alcance. Estábamos en su cubículo hablando y él me dijo, yo tengo la sospecha de que esta propiedad de las correlaciones de largo alcance se debe a que hay mutaciones de tipo puntual y mutaciones que son inserciones de pequeños trozos en las cadenas. Un balance adecuado entre estos dos tipos de mutaciones, yo tengo la impresión de que debería de explicar estas correlaciones de largo alcance. Esto que yo te he dicho, te das cuenta, no debe haber demorado más de medio minuto, ¿no? El hombre lo dijo en medio minuto. El asunto es que después yo me pasé 4 años para demostrarlo matemáticamente y tenía toda la razón. Cuando se secuenció completamente el genoma humano,
yo le propuse, vamos a verificar que esta propiedad se cumple sobre todo el genoma humano, y efectivamente tenía razón, se cumplía. Es una cosa que desde mi punto de vista es extraordinario, que lo haya dicho así como de pasada, ¿no? Como quien dice, va a llover hoy en la tarde, ¿saben? Y resulta ser que era verdad, una cosa espectacular, ¿no? Observa todo. Es la personalidad de él, es que siempre está observando y siempre está más allá de lo que uno está viendo, ¿no? Siempre dice él, y estoy completamente de acuerdo, que él es un niño todavía. O sea, como que no ha perdido esa curiosidad del niño. En algún momento dijo, los niños son investigadores naturales. Cuando entran al sistema escolar, el sistema escolar se encarga de inhibir ese ímpetu investigador que tienen los niños. Y yo estoy seguro de que él jamás lo ha perdido. Pero me dijo que era una persona encantadora. Y eso es lo primero que tú te das cuenta cuando hablas con él, ¿no? El hombre se vira y te das cuenta que es un científico despistado. Bueno, despistado para las cosas de la vida real, pero para las cosas de la ciencia el tipo es un monstruo, ¿no? Y entonces, pues no, pero siempre es muy afable. Todo lo que dice es, no sé, tiene un buen humor enorme, vaya. Soy una persona súper privilegiada de haber estado y conocido a Germinal más de cerca, de ser su alumna, o sea, me siento súper orgullosa. Germinal es para mí mi padre intelectual. Eso, no creo que estoy exagerando si te digo eso. Él es mi papá, mi padre intelectual. Todo lo que yo he logrado como científico se lo debo a él. Tuve yo un problema de salud. Visité toda clase de especialidades médicas y ninguno encontró la solución a mi problema. Él me preguntaba, ¿cómo te fue con el médico? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué medicinas te ha prescrito? Germinal sacó de la biblioteca sus antiguos libros de medicina interna y se puso a estudiar qué cosa podría estar relacionada con mis síntomas. Y entonces, después de perder el tiempo y algún dinero con datos médicos, el que hizo el diagnóstico correcto fue Germinal. Germinal Cocho, hoy en día, es uno de los grandes de México. Me duele que no haya sido suficientemente reconocido por el país que le dio cobijo. Me duele que no se le hayan hecho los reconocimientos que merece, pero su personalidad es modesta. Pues es una persona muy sencilla y amorosa, es muy cariñoso. Habla medio raro así, dice una palabra de cada cuatro, probablemente porque el cerebro le funcione más rápido que la boca. Él siempre ha amado a la UNAM, o sea, para él siempre ha sido que está su casa, que esto es su vida, ¿no? Esta universidad, y como cualquier otra universidad del mundo que tenga personas como Germinal, que creo que sí las hay en otras partes, pues le deben tener en primer lugar una enorme gratitud al compromiso de toda una vida de una persona como él. Él no busca distinciones, no busca premios, no busca homenajes. Cuando le dijimos que le íbamos a organizar un homenaje porque cumplía 80 años, levantó los hombros y dijo, bueno, está bien. Creo que la universidad debería de tener una enorme deuda de gratitud, y mientras más viejitos se pongan, más cuidarlos y más respetarlos. Porque son como los padres fundadores de una comunidad, y eso no se paga nunca. Eso no se paga nunca. Hay un refrán que dice que cuando un anciano muere, es como si se quemara una biblioteca. El día que Germinal no esté con nosotros, es como si se quemara la biblioteca de Alejandría. El hombre tiene dimensión cósmica, no solo por lo que sabe, sino por las ideas, por la imaginación, por las cosas que crea. Y Germinal, sin lugar a dudas, tiene esa dimensión cósmica por todo eso.
aquí mientras el cuerpo aguante, pues sigo aquí en la UNAM. No tengo ninguna enfermedad seria. Pues no puedo protestar de la vida. Hago lo que me gusta, ayudo a la familia, estamos unidos. El mundo está muy revuelto, México también. Si se quiere, intento ayudar un poco en lo que puedo. Y pues hasta ahí, ¿no? Digo, creo que no se me ocurre añadir nada más, ¿no?